Vamos a continuar con este. Iba a decir reto, no es un reto. Estoy jugando a Layton y ya está, simplemente, pero bueno, vamos a seguir jugando a Layton. Que ahora contaré, bueno, lo cuento ya, qué coño. Se me jodió la partida la otra vez que iba a hacer directo de Layton, así que tuve que rejugarme el juego completo. Así que seguramente haya menos puzzles hechos de la cuenta, habré hecho algunos que antes no hice y todo el rollo ese, pero bueno, más o menos están hechos los mismos, porque bueno, estoy en la misma zona. Así que eso. Y bueno, y ahora que estamos grabando, pues, y como no se ha visto antes en pantalla, lo voy a poner aquí. ¡Ué! Hombre. Que son 6 mesazos de gofreros, hay que compartir lo que se ve en pantallita, hombre, los mocus. Hola, Noyana. Ay, mira qué Yo cara. estoy de infiltrada. Nadie me obliga a estar aquí. Sí, no la he secuestrado. Yo simplemente he dicho, voy a hacer Layton. ¿Quiere venirte en el chat o quiere venirte a voz? Y ha dicho, voy a voz. Y digo, pues vale, pues aquí estamos. Así que nada, voy a darle a continuar. Yo tengo dos partidas porque, digo, por si acaso hago copia de seguridad y he ido grabando en dos partidas alternativas y grabar en el emulador. He hecho de todo para que no perderla. 3 horitas tarda en hacerme todo. No mucho. Y eso, realmente la historia no la estoy siguiendo mucho, la verdad, así que pues eso. Pasó eso y aquello y lo demás allá. Y aquí estamos. Con los nenes y el gato. A ver, en el gato tienes puzzles. No, creo que lo resolvimos todos justamente antes de. Miau, marra miau. No, ¿ves? Lo resolvimos Miau, todos, resolvimos todos. miau, miau. Tu bonito sí sabe, no te he dicho hola en el vídeo, hola. Ni en el vídeo, ni antes, ni nada. ¿Qué te pasa hoy? Mírame la cara, ¿qué me pasa hoy? Pues sí me pasa. Que mira qué cara. Vamos al lío, vamos al lío. A ver si aparecen puzzles prontito. Ahora estamos. La señora, ¿usted tiene puzzle? Mira, tiene puzzle la señora. Mimi. Pole. A ver si no lo hemos hecho ya, que lo mismo es uno de los que se me ha olvidado hacer, ¿sabes? Estamos queriendo. Gracias. La sandía saltarina, no me suena. Me tiene what? Pues vemos viendo palos. No, no, no mover, tenemos que dibujar nosotros los trampolines. Sube una escalera, tienes que dejar caer la sandía para que llegue hasta la cesta que suelta tu compañero, haciendo que rebote y mate de Abajo del todo trampolín. en diagonal. Una. Hace plum, 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 Abajo plum, del todo en plum. diagonal puede ser muchas cosas, porque tenemos esto aquí. Que es el límite de. Ah, Límite, límite. abacate. Pero así se podemos ir probando, entiendo que sí, ¿no? A ver, entiendo que lo primero es que rebote en algún sitio aquí para que rebote después aquí. Aquí. No. Es que no sé cómo rebota. ¿Cómo rebota esto? Si haces eso, no se va a mover en ningún lado. Vale, que no sé cómo rebota. Creo que es. Tendré que rebotar Por para eso acá. he dicho abajo, para que pase por ahí en medio, eso, pero eso está mal. Ya. Me he dado cuenta de que está mal. Algo me dice que. Es que yo diría más abajo. Pero que más abajo, ¿y dónde pongo yo aquí? Tendrá que pasar por acá, ¿no? Voy a pasar por en medio, no, en medio de esas En medio de dos. estas dos, ¿no? Pues eso por aquí. Más o menos, ¿no? Míralo. Bueno, también me vale, la verdad. Pues luego pones otra ahí en medio para que salte. No, eso estaba bien. Ya, pero Y tengo ya. que. A ver, que tengo un material. No sé Pero qué. ¿Has puedes hacer otra cuerda, ¿no? visto que dice tramos? Que no sabía que yo andaba por aquí. Bueno, pues ahora lo sabes. Puedo hacer una mini cuerda aquí, pero. Es lo que te he dicho, tienes que hacer. No, eso no.
Porque no puedo. Dos cuadritos como máximo, ¿no? Tiene que ser recto. No tiene que ser diagonal, tiene que ser recto. O sea, ¿qué hay? Ya está. Creo que ya lo tengo. No me entero. ¿Qué pasa, Noyana? ¿Dónde te has perdido? Noyana se ha perdido de repente. Sí, hombre, voy a encontrar otros caminos. No tengo yo mejor eso que hacer. Ay, la villana Yanagi. Bien, la villana Chisa. Según Stramus. Yanagi la buena y Chisa es la villana. En el lore de Stramus personal. Es un lore que tiene él. Señor, ¿usted tiene puzzle? Bueno. Puzzle. Hola, todavía siguen corriendo de aquí para allá. Mira, chica, yo también quiero que se acabe el tema del espectro, pero deberías relajarte. ¿Por qué no dejas los puzzles a ese caballero y disfrutas un poco del paisaje? Ahora te atuvo, Chisa. Ah, pues es verdad que estás leyendo, no estás pasando rápido. Le diré que estamos en medio de una importante investigación y no tenemos tiempo de hacer turismo. Bueno, solo era una sugerencia, no quería ofenderte. Me disculparé con un puzzle, ¿me perdonas ahora? Oye, cuando se enfaden con vosotros, le ofrecéis un puzzle y ya está. Yo estoy un poco igual, estamos, así que aquí vamos todo bueno para resolver puzzles hoy. Pero bueno, a ver si lo conseguimos terminar. Este gato juguetón ha estado haciendo de las suyas en el pueblo y ahora está en el punto B. Escondiéndose de su dueña, que desde el punto A comienza a buscarlo. Cada vez que ella se mueve, el gato se escapa a algún punto adyacente. Sin embargo, si la dueña calcula bien los recorridos, podrá cogerlo en el cuarto movimiento. ¿Cuáles deberán ser sus tres primeros movimientos? Escribe las tres letras. ¿What? A ver. Cada vez que se mueve la dueña, el gato se mueve, ¿eh? A un sitio adyacente. Sí, Gofru siempre anda claro, sí. En las sombras. Si se mueve en H, el gato se moverá en C. Bueno, pero si se mueve a E, también se moverá a C o a H, entiendo. Da igual, ¿no? Cada vez que se mueve el gato se escapa a un punto adyacente, da igual donde se mueva, no dice que sea adyacente al gato. Entonces si me muevo por ejemplo a G, bueno G no hay camino, pero a F yo qué sé, el gato se va a C o a H, da igual, está en el mismo punto. Si me voy a G entiendo que el gato no se viene a H porque huirá de mí. Pues se irá a la A o a la D. Esta la D. No hay D, así. La sobra ya dice dónde está. Déjame. Y si me voy a ser a H, pues voy otra vez. Madre mía. F. Entonces tendrás que ser F, G, H y G, por ejemplo. ¿No? Bueno, no sé. Buenas, Dexter. Gracias por esa raid. Gracias por la raid. Raid. Hola, Noyana de nuevo. Un Dexter. Jugando al Dying Light. A tope con el parkour. Y los saltitos. Un oído. No. No pasa nada. Escucharon. A ver, entiendo que. Hola, Bessi. Aquí no. Y aquí tampoco. Realmente no, Mafi. Te hace ya un tiempo. Hace tiempo que no me ves, Bessi, creo, ¿eh? Hace tiempo que no disfrutas de esta cara. Hace tiempo que no disfrutas de la cara. Mafi, te el viernes pasado. Y hice un directo el sábado. El sábado o el domingo hice directo. Y el viernes también, de hecho. No, el viernes no. Dele, Dexter.
Asese, anda, que tiene que estar huevo para la señorilla. Entiendo. No, hice el directo, lo hice el domingo, no el sábado. Fue el domingo, ¿verdad? Cuando hice el directo. Fue ayer, ¿no? No me acuerdo yo cuando hice directo. No me acuerdo, creo que fue el domingo por la mañana. Por la mañana, sí, ayer por la mañana. Gracias, Dexter. Hasta luego. Estoy perdido ahora mismo. A ver. El tema es, ni aquí... Bueno. Entiendo que ni aquí, porque si no se huiría para otro lado y tendría que hacer más camino. Así que tiene que ser, por ejemplo, aquí. O la F, da igual. Si se fuese a la F, el gato sería a la D. O a la G, o volvería a la B. No sé si pone... Un 1%. Ha salido poquito. Yo este no lo tengo claro, porque puedes hacer tantos caminos, pero entonces hay que ver que tanto en D, en G y B no pueden ir a la A. A lo mejor ahí está la clave. Podrá cogerlo en cuatro movimientos, el cuarto movimiento. A ver, yo me muevo, por ejemplo, a la E. Y el gato se mueve a la C. Supongamos. Yo me muevo a la F. El gato se mueve a la D. O a la B. Es que no sé si puede volver para atrás el gato. O a la A, claro, también puede ir a la A. Claro, pero si me muevo a la A, a cogerlo. O a la G. ¡No sé! No encuentro la lógica ahora mismo, de, es que no entiendo muy bien. Yo tampoco, a ver. No entiendo muy bien el pantalla. Da igual, no hace falta jugar a un Layton para resolver un puzzle. El puzzle puede resolverlo aunque estuviese escrito en un papel y no fuese de los juegos. No es que por ser Layton sea algo especial. Porque claramente si el gato se mueve normal es 1, 2, 3 y 4. Es que claro, no sé si va así un poco, en plan de 1, 2, 3 y 4 y acaba en la F. O aquí, 1, 2, 3 y 4 y acaba en la E. O 1, 2, 3 y 4 y acaba en la E. 1, 2, 3 y 4 y acaba en la B. Pero bueno, entiendo que si se cogen 4 movimientos... En tres. Si por ahí vas a poner las tres del principio. ¿Qué para ti? A que tú has dicho, dice de A paso a E, de E paso a F. Dice que tienes que poner tres letras. Pues pon A, E, F. Pero sí, en random. Bueno, eso es una Y. A F no. Pasaría primero a la E. Yo estoy aquí, yo parto aquí, sería E, F, A, E, F. E, F, es una R, ¿verdad? A. Si es esto, no sé, no tengo ni idea de por qué sería. ¡Jo! ¿Por qué? ¡No lo sé! Tendrá que seguir el trayecto tras su tercer movimiento. El gato estará en C, E, F o H. Pero entonces no dice el anuncio que no vuelve para atrás. Ahí está el fallo. Claro, a ver, que en principio puede volver para atrás, ¿no? En principio puede hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Es en su tercer movimiento. En su tercer movimiento puede ser 1, 2, 3, por ejemplo. Claro, desde B, si nunca vuelve atrás, es verdad. O acaba en 1, 2, 3, en la F, en la E. Bueno, no, aunque vuelva atrás, en la B no puede estar nunca.
Pero, ¿por qué no puede estar en la H? 1, 2, 3. Ah, sí, aquí está la H. Ah, vale, nunca va a estar en la B. Ni en la D ni en la G. 1, 2, 3. Entonces siempre va a estar en un punto de la A. Ah, ya lo he entendido. Nunca va a estar en una de estas que no tiene acceso desde la A. Siempre va a estar en un acceso de la A. Al cabo de tres movimientos, por fuerza. Aunque vaya para atrás, vaya para adelante, donde sea. Entonces en el siguiente movimiento ya de la A va a donde esté el gato y lo pilla. No lo entiendo, dice. ¿Cómo que no lo entiende? A ver. El gato está en la B. Y hace tres movimientos. Sean cuales sean los tres movimientos que haga el gato, siempre va a acabar. O aquí, o en la C, o en la E, o en la F, o en la H. Siempre. ¿Qué características tienen en común esas cuatro letras? Que tienen acceso directo con la A. Entonces tengo que hacer un movimiento el cual me lleve de vuelta a la A. Pues E, F, A es el único movimiento que hay que puede llevar de vuelta a la A. Yo no entendí. Me vale. El gato es tonto. Es otra opción. No sabía lo siento. De hecho, es al revés. El gato está huyendo de la dueña. Y no sé si es un anagrama, pero EFA es fea. No sé. Quizá huya de eso. Señora, pero bueno, ¿todo el mundo tiene puzzle aquí hoy o qué? Un cristal roto. A ver, cuatro amigos se pusieron a limpiar los restos de cristales de una ventana que se rompió. Primero recogió tres y los demás, uno después de otro, fueron recogiendo cada uno tres fragmentos más que el amigo anterior. Al final todavía quedaron tres trozos en el suelo. ¿Cuántos trozos había? Parece bastante sencillo este, ¿no? No sé. Este recoge tres. Este recoge pues tres, es seis. Tres más que este pobre seis. Este recoge tres más que el este, otro nueve. Y el último amigo, pues 12, ¿no? Que no aparece aquí, pero hay otro amigo más. 12. Y quedan tres en el suelo. Pues si sumamos esto, 3 más 3, 6, más 6, 12, más 12, 24, más 9, 33. ¿Verdad? Y ya estaría, ¿no? Y ya está. 33. Hay que enfrentarse directamente a los puzzles. Madre mía. Disfruto del momento en el que la complicación del otro queda resuelto. A ver, el otro no era complicado. Lo que pasa es que encontrar la lógica era súper raro. Faltaban indicaciones en el otro. Falta info. Señor, tiene tu puzzle, tiene tu mundo puzzle, pero bueno. Madre mía, el canal se drenó y los peces comenzaron a saltar fuera del agua como locos. Madre mía. Una buena forma de pescar, la verdad. Un poco hardcore, para mi gusto. Sí, se pesca fácil. Extraes el agua del sitio donde están los peces. Subir y bajar cubos. Si muevo esta palanca, ¿qué hace el cubo? ¿Sube o baja? Tenemos dos opciones. Ah, vale, pues. ¿Quieres saberlo tú? Sí, sí, sí. A mí esto se me da bastante bien, así que lo dejo. Pues yo digo que sube. Si se dice que sube. A ver. Lo hago yo medianamente rápido, por si acaso. Este va así. Este va así. Este va así. Este cualquiera que vea tu círculo dirá, esto no es esto. Este va al revés. Este va al revés. Este va al revés. Este va al derecho. Y este va al revés. Entonces esto va para allá. Para arriba.
Arriba. Creo que así está bien. Sabía que lo conseguiría. Pero mis círculos son... Vamos, no sé. Son casi perfectos. No sé de qué te queja de mis círculos, vamos. No sé de qué se queja usted. Se nos muere la hechiza por ahí. Agua, agua. Canje en agua, no tengo canjear agua. De hecho se ha muteado y todo, ¿eh? No, no se ha muteado, pero no se me escucha. Esperabas un doble sentido. Podría haberlo puesto, la verdad, pero no. ¡Chisa! Dios mío, esa última torre la ha matado del todo. Ya está, ya está. ¡He volvido! ¡Ay! Las poleas cruzadas son iguales que las poleas. Como si estuviesen juntas, van al lado contrario. Bueno, que me está explicando ahora mismo este hombre. Ah, lo de los ratones, es verdad que esto no lo hice en su momento. Bueno, lo hice en su momento. Pero cuando me hice el speedrun, no lo he hecho. Gato. Señor. Deme puzzle. Dieciséis canicas plateadas. ¡No! No, un solitario, no. Estas las odias. Un solitario, no, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Es que este tiene un método único, no se puede ir aleatorio. Estos son casi peor que los de un cuadrito. A ver cómo te lo digo. Dígame, dígame. La cruz de la izquierda abajo. Esta. Es lo que te digo. Ah, no, que estate quieto, que la has movido, ya has movido la esa. Pues la que está al lado, la que está en medio, la tiras a la derecha, ¿no? La que está al lado, la que está en medio. Esta de aquí a la derecha. Es que esto yo no me aclaro. ¿Qué está mirando la guía? ¿Se está haciendo trampita, Chisa? No. No. Es que si empiezas a esparcirlas por los lados, luego no tendrás para conectarlas. Ay, que me da otra vez. Madre, cuidado. Pero es que hay que esparcirlas un poco, si no, no se puede saltar de una a otra. Pues esa para arriba y luego la otra para el centro. Sí, ahora las de los lados para el centro, ¿no? Las de los lados para el centro. Ahora la de arriba para abajo. ¿No? Ah, o no. No. La de arriba para abajo. No, pues no se me queda bloqueada. Oh, sí, hazlo, sí. Creo que sí. Arriba abajo, dale. Esta para abajo. Sí, y luego la de la izquierda para la derecha. Luego la de abajo para arriba.
No. Acá, acá. Hay un hueco. Esto es lo que se me ha ocurrido. Ese puzzle no me gustan nada los puzzles. Y seguramente habrá otro más que sea con el tablero completo, que es solitario de verdad. Al saberlo llaman potre, a ver si. Yo tenía un solitario, no sé dónde estará. Se habrá tirado o se habrá perdido, quién sabe. De madera. Joder, no tiene un pueblo esta gente. Este barquero. Todavía me quedan dos embarcaciones por... Todavía me quedan dos, de verdad. Si estoy ya en el último capítulo, en el penúltimo capítulo, creo. ¡Ojo! ¿Quién quiere ser tú, Sebastián, Alito? Ya ni me acuerdo de cuando me echaron de este lugar. No recuerdo el pasado y no tengo futuro. ¿Sabías que aquí bla 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 cerraron la fábrica porque parece ser que contaminaba el río? Quizás haya sido para mejor. Se supone que la fábrica está vacía, pero yo no me lo creo. Los he oído ir y venir. Ahora me paso casi todo el día aquí, rememorando los buenos tiempos. ¿Quién entra y sale de la fábrica? Pues no los he llegado a ver. Pero esas máquinas de dentro no funcionan solas. ¿Existe otra entrada además de la principal? Sí, la entrada trasera. Todos tienen una entrada trasera. Siempre nos colábamos por ahí cuando llegábamos tarde. Tenemos que entrar en la fábrica. ¿Podría decirnos dónde está la entrada trasera? Bueno, no veo por qué no. Al fin y al cabo, habéis resuelto muchos puzzles. ¿Cómo podría negarme? Bajo de ese puente de ahí, hay un pasadizo cubierto con unas tablas que nos costará quitar. Pasad por ahí, por detrás del bosque y os encontraréis fuera del recinto de la fábrica. Ay, me ha vuelto ruso de repente. Necesitaréis una llave. Tomad, podéis usar la mía. Pero que no se entere nadie, ¿eh? No puedo. Y Sab, no he recuperado la partida. Me he vuelto a pasar el juego entero yo solo. Hasta el punto de donde lo dejé y ya está. Voz de viejo, ¿me entiendes? ¡Hola, Elisa! No, ¿por qué no es? Ratón, ratón. Mierda. Se te escapó. Es que no parece ella. Pero... No tengo que ir. ¿Aquí? Para adentro. ¡Hola! Este debe ser el pasadizo que llega hasta la fábrica. Espero que podamos. ¡Hola, pasar. Goku! A lo mejor se tiene que quitar el sombrero, señor Layton. ¡Jamás! Como raro. Vaya, espero que no sea nada, Goku. Entro. Hi, hi, dice Isaac. Es muy internacional, Isaac, hoy. Porque no llana con el bullying. Esta debe ser la entrada de la que hablaba Sebastián. No parece una puerta normal. Me pregunto cómo se abre. Tendremos que resolver este puzzle si queremos entrar. Déjeme a mí, profesor. Yo me ocupo. Son las 7:30 pasadas. Me estás espiando en la hora, lo sabes, ¿sabes mi hora? Ah.
A ver. Aunque tienes esta llave con una C a un lado y sabes que pertenece a esta cerradura, la puerta no tiene ningún agujero por la que introducirla. De hecho, el pomo y los botones que tiene a la de su derecha se mueven al tocarlos y parece formar algún tipo de cerradura de combinación. Pero entonces, ¿para qué sirve la llave? ¿Para qué sirve? Toca el pomo y los botones para encontrar la combinación correcta. A ver, esto se Ah. puede mover. Ponlo la C, pues con el hueco mirando a la izquierda. Ahí, no. A la izquierda. A probar los otros, jolín. He tocado la pantalla igual que si yo pudiese. El próximo A ver, lito tienes que ser, mira, lo pongo con Parsec. aprieta el primero, el cuarto y el último. Ya está. Ah, porque le ha dado vuelta la llave. Aro. Aro. Aro, de toda la vida, ¿no? Aro. Creo que ya lo tengo. Eso no lo hace el granjero. El ara. Ese puzzle no estaba a mi altura. Tampoco subo los pelos, pero bueno, es lo que hay con este nivel. Aro. Ya está abierta. Vale, eso y por algún motivo. Pa' dentro. Venga. Padins, no me ha dado tiempo. Ya está hecho eso. Madre mía, sucio que está aquí. Cuidado, va a coger algo. Está posirado aquí, coge, madre mía, de todo. Está bastante titánica antes de entrar aquí, señor Lito. Dice que ya es para adelante. Para adelante. Una máquina rara. Maquinitas. Hay mucha seguridad para ser una fábrica de coches de vapor abandonada, profesor. Pues sí. Además, esto está todo viejo, ¿sabes? Aquí no creo que haya habido nadie en mucho tiempo. A lo mejor la fábrica nunca dejó de funcionar. Sí, qué misterio tan interesante. Pero Interes bueno. Mira, hay un peleón, hay un peleón. Bueno, me tocará hablar con el Pleos. Hola. No sé qué hace aquí, pero bueno, irse de aquí, anda. ¿Otra vez tú? Fuera de nuestro camino. Esta vez no pienso contenerme. Me voy a pillar. Aquí hostias no, ¿eh? Vamos a hacer puzzlecillo. Pensar que estás en condiciones de pedir nada. Joder, pues lo pide el tío, ¿eh? Es más difícil realmente hacer el trabajo de rehacer la frase que hablar simplemente, pero bueno, me da igual. A ver, hay 9 pesas que van de 1 kilo a 9. Todas son iguales, pero. Alguien quitó 4 de estas pesas de soporte y las colocó en fila. What? La diferencia de peso entre las pesas contiguas de las filas eran de 8 kilos en un par de pesas y 7 kilos en otro dos pares. No entiendo el enunciado, ¿eh? O sea, me he quedado loquísima. A ver, hay que poner aquí 4 pesas de manera que 2. Entre 2 sea la diferencia de 8 kilos. Y entre 2 hay diferencia de 7 kilos. Es muy tonto el puzzle, es cosa mía. Pero, ¿de qué manera Me sabes lo que refiero. pesa cada uno? Entiendo que cada número es un peso, ¿no? 9 menos 1, 8. 8 menos 2, 6. Ah, no, 6, pero no 7. A ver. Me está dando otra vez. ¿Qué me pasa hoy? Ah, contiguas.
8, menos 1, 7. 9, menos 1, 8. 9, menos 2. 7. 7, 8, 7. Está bien, ¿no? Diferencia entre contiguo es 7 o 8, según. Aquí 7, aquí 8 y aquí 7. No sé. Yo lo voy a dar. ¿Qué tal así? Pues sí. ¡Correcto! Mira, esas son dos soluciones. Si se está viva o no, ¿sobrevives? Más o menos. Aguanta. Al fin y al cabo soy el ayudante del profesor. Bueno, ¿qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? Se pone chunga, ¿eh? Pues no sé, dice. ¡Ja! Mucho hablar y poco dices, gallina. ¡Cocoroco! Apuesta tienda aquí en vez de aquí, ¿eh? Pero bueno, te lo perdono. ¡Cocoroco! ¡Cocoroco! Ojo. Lo prefieres así, pero. Ay. Está abierto, está abierto. Espérate, espérate. Que me lío en la fábrica esta. ¡Corcholis! Está muy oscuro. ¿Cómo vamos a seguir adelante? Ya alguien nos hace pasar gallina. No. Pues con las paredes mismo. Así que, con ojito, anda. ¡Ojo! ¿What? Ahí vas a tener que ir probando tú. Sí, pero ¿cómo me puedo mover? Vale. Tendrás que poder, no puede ser. ¿Qué dice? A ver. Bueno, es un laberinto al fin y al cabo, tampoco tiene mucha complicación. Al cabo. Me he pasado un juego de laberinto hace poco. Tengo que estar entrenado. Ya está. Ya está. Los puzzles tienen una solución. ¡Ojo! Se ha sacado un doble. Queda sin solución. Lo que pasa es que no vale el doble porque ya había sacado un 2 antes. Madre mía. Vaya, no me toca nunca nada. No, chis, aquí hasta luego. No tienen suerte nunca. Ninguno. Ya, hay un agazapado. Dale al agazapado. Está ahí escondido. Voy, voy, que está viendo el chat. Déjeme. Mira el agazapado. Ahí. Tenía que ponerlo. Está chula la fábrica, ¿no? Está todo guapa. Así que aquí, puta madre, para no verme. Bueno, pero te has venido aquí a decirnos hola. Joder, pero que está todo bien, ¿sabes? Que subís cositas de puzzles y eso. Perdona mi libre interpretación, ¿vale? Pero eso. Abajo puedes ver la representación de un complejo artefacto para pintar. En la imagen 1 se ve que la herramienta consta de 5 broches montadas en unas varillas. En la que se hace girar puedes pintar un disco. Ah, está diciendo cuál de ellas es. Imagen 2 vista desde abajo. La brocha. No, el D no. Se hace girar 90 grados el artefacto, ¿cuál se dibuja? Se supone que si esto es la vista inferior, que tenemos estos dos palitos aquí contiguos, estos dos medianamente casi perpendiculares, aquí uno aquí en el extremo, si hacemos así, en plan de 90 grados, ¿cómo se queda el rollo? El de arriba no tiene que tocar, así que yo digo que el B y el D no son. Diría que el C tampoco. A ver, mira. Porque, a ver, el palo que está más... Tienen aquí un palo justamente en el centro, así que ni el B ni el D son. Ah, no, el D sí puede ser. El B no es seguro. El B no es. Porque le falta esto.
que es este piquito de aquí. ¿Ves este piquito? Vale, no, el A tampoco, no, tiene que ser o C o D, sí, que no me había fijado en el otro, que tiene que, tiene, está a una altura entre el último círculo y el otro. Tiene que ser o C o D. Estos dos están más o menos de altura. La otra punta. Es que lo estoy señalando, pero no, no. Claro, no, no te ves. Es tontería. El C o el D. Pero el D tiene esto muy pegado al borde. Y esto no está tan pegado al borde, tiene un pequeño huequecito. Así pero que está en la que... otra, el otro. Mira. Ah, verdad, aquí está, es verdad. ¿Qué diferencia hay entre el C y el D? Son iguales. Solo que uno es. Son iguales, ¿no? ¿Qué coño el C y el D? Simétricos, ¿no? Perdón. Pero es igual, al fin y al cabo. Espérate. A ver, yo voto por el C. Chat, ¿qué decís? ¿C o D? Aunque sea al azar. A ver quién gana. Alguien gana. Este es este de aquí. Este es este de aquí, entiendo. No, no puede ser. Este es este. Ah, vale, este es este de aquí. Eso, ¿eh? Ese. Y ese es el otro. Exacto, exacto. Goku dice D, de dos maneras diferentes. Donde dice la P y la F y la F. No hay ni P ni F ni F, lo siento, no, Yana. Donde dice que la C también. Tenemos dos Cs y una D. Porque Goku, aunque haya puesto dos veces la D, va a contar solamente con, como una. Este tramo está apagado. Hoy está fuera de sistema, pues está, no está operativo. No está operativo. Pues a falta de más participantes, dos Cs versus una D. Un puzzle arduo, sin duda. Gana la C. Ganan las señoritas. ¡Bien! Artistas. Un puzzle queda resuelto. Ganan las artistas. Ole, ole. La E. Voy con delay. Voy con delay. Va con lag mental, Tramos, no con delay. Había hecho el puzzle, eso significa que no decían ahí de nada, ¿no? Que sí, hombre. Bueno, pues entonces os digo una cosilla. Aquí la gente es muy rara, tío. No te preocupes, Gustav. Tampoco es que seas tan sospechoso. No. Que no, que yo he escuchado cosas del pueblo y cosas así. Ya verás tú qué digo aquí. Gente muy rara. Me tienen de hostia, ¿eh? Como me descubran. Así que conseguiste que no se te viera cuando te estabas escondiendo. Agazapado. ¡Botón! ¡Ojo! ¡Pulle! ¡Pulle! ¡Señor Layton! ¿Qué hacemos ahora? Que mira, está bloqueado por unas cajas. Pues se sí. Rómpelas. Hay que librarse de esto. Pero parece que las cajas esas pesan un montón. No veo cómo... ¡Profesor! ¡Podemos usar esa grúa! Pues vale, tía, lo que tú digas. Vale, tía, dice. Ah, pues nada, te toca a ti ir moviendo. Madre mía. Esta grúa puede levantar y mover una o dos. Puedes colocar cada caja sobre su correspondiente símbolo con cuatro movimientos. ¿Cómo que con cuatro movimientos? ¿Qué? ¡Nani! ¿Qué es eso de cuatro movimientos? ¿Qué me estás contando? Este tipo de cosas tienen que empezar siempre con cosas así. No sé por qué. Dale, sí, ponla ahí. Sí. Aquí colocamos ya la estrella. Ya la coge el círculo y el cuadrado. Aquí colocamos ya el círculo
y después ya cuadrado y triángulo. El triángulo y ya está, ya está. Ya está. Ah, mira, ha sido más fácil de lo que creía. Mira tú cuando esto sea 50 movimientos en vez de 4. Tienen una solución. Nunca dudé, yo lo sé, yo sé que se confía en mí. Sin solución. Y se preocupa, me llama. Dice Celgus. Y yo, hola. ¡Para adelante! ¿Por aquí? Pero bueno, otro señor. Yo le di a la palanquita. Y... ¡Señor! Tiene un sombrero parecido al mío, pero más chico. Soy un pobre viejo al que mandan baleantes obliga a construir extraños cachivaches. ¿Qué extraños cachivaches se refiere? Pues a unas máquinas que sueltan grandes bocanadas de vapor y que tienen múltiples patas que... deja que piense. Uy, esto. No habéis oído ni una palabra de todo lo que he dicho, ¿vale? He jurado que mantendría la boca cerrada. Se ha vuelto andaluz. Pero bueno, ¿qué es esto? No se lo conté a nadie. Por lo menos no he dicho pues que estos vándalos están destrozando todo el pueblo con su plan secreto. No puedo. No, no sale el andaluz, me sale peor que a mí. Es que me río. ¿No nos lo acaba de decir? No me digas. Es que no me va a dar la risa, tonta. Porque he leído a Noyana también. No, ya ni me acuerdo qué voz le he puesto. Y esto, señores, es lo que va a ocurrir mañana en mi directo de Psychoden 2. Porque encima va a estar Noyana también riéndose. Van a estar los dos riéndose y yo con ciego. Va a ser bastante duro. Esto es lo que nos espera mañana. Que lo sepáis. No me digas lo que lo he vuelto a hacer. Recorcholis. Ahora sí que estoy en un aprieto. Si intentéis resolver este puzzle. Si no lo resolvéis, no os cuento nada más. Lo que tú digas, compañero. Dices, nos perdemos un fantástico doblaje español. A ver, puzzle. Tienen 6 piezas sueltas. 1, 2, 3. Ah, las tienes que colocar. 6. Y hay que enchufarlas aquí en medio. De pitorrito aquí. Es un cuadro perfecto y un pitorro. Este puzzle fue el primer puzzle que resolví del anterior Layton, si no me equivoco, y me llevó como 20 minutos a mí solo hacerlo. Así que imaginaos. No pienses en un modo demasiado plano. Me refiero a que puedo hacer cosas como esta, como va el rollo. Ah, que tiene... Ah, amigo. No sé qué dices porque estás ahí tú rumiando todo. Mira, solo. Mira, fíjate. ¿Ves que tiene como, como rayita? Mira. Pues esta rayita tiene que ser continua. Esa que has puesto abajo a la izquierda, ponla arriba que quepa en el hueco. De la izquierda. Esta. Ha girado. Ese, sí. Espérate. Ahí, pero. No, bueno, sí. Mira, espérate, que si no, no puedo cogerla. Bacata. A ver, tengo esto de aquí también. Esto puedo hacer que encaje aquí. Uy. Seguro, pero. Mira, para que ahí. Sí. Ay, no pitamos para arriba. No queda perfecto, ay. Pero bueno. Es que no has puesto bien la otra. Ahí. ¿Dónde estás tú ahí. Pensando? Ahí. Aún así no queda perfecta, pero bueno. Entonces es otro. No, esas dejarlas para el centro. Con las otras tendrás que hacer algún tipo de cuadrado o algo. Mira que bien encaja hasta aquí. Y esto encaja entre sí, ¿no? Sí, sí. Pero no sé si... Ya está. Saco de box be like. Pero bueno, ¿todavía estáis metiendo conmigo desde esta mañana? Vaya paliza que me llevan dado aquí la gente. Ay. Bueno, si podéis reparar mi querido coche de vapor, a lo mejor no sois tan mala gente.
¿Sabéis? Yo antes era el jefazo de este lugar. Todo el mundo me tenía respeto. ¿Pero esto no había chapado ya? Porque está aquí, tú. No había chapado ya. No puedo decir nada, compañero. Me amenazaron y me obligaron a guardar silencio. Me dijeron textualmente que no le podía contar a nadie que aquí se fabrican máquinas de vapor. Y lo está diciendo. ¿Aquí pueden hacer máquinas de vapor? Oh, no, otra vez. No puedo quedarme calladito, ¿eh? Poco me ha faltado para soltar, que también estamos haciendo muchos otros aparatos. Y usted señor era andaluz. De repente se ha vuelto súper viejo. ¿Han envejecido con el tiempo en más de 5 minutos? Nunca os diré que la máquina de prensado funciona con el botón azul y el botón rojo. Y que cuando está funcionando la cinta transportadora se detiene y dice que no me la has quitado. Pues vale. Que nosotros vamos por otro lado, tío. Eso, yo no quiero tener nada que ver. No tiene ni una sola palabra. El botón rojo y el botón azul. Y sabes que la otra moderadora es Chisa y ha dicho que Estramus es mejor que Chisa, ¿verdad? Piensa un poco lo que has dicho. Que la lía parda. A ver, activa la máquina esa. Hay una persona. En la palanca la le diste antes. Sí, pues tal vez está encendida. Mira de moverte, a ver. Ah, ya podemos seguir. Ah. Vale. Uy. Pasa. Hay un enorme no sé qué en el suelo. Pues yo no estoy para saltar ahora mismo, la verdad. Así que vamos a bajarlo, ¿no? Está colocada sobre 4 pilares. Si lo destruimos, igual se cae. Igual se cae la lía parda, que ya dais enterrados. Parecen muy resistentes. Ni mi patada directa podría atravesarlos. Tú pilla esto, anda. Pilla esto, anda. Ojo, que vamos a dinamitar. ¡Dinamita! Aquí, ¿eh? Pero bueno. No, vamos, déjame a mí. Que se le aparda. Y se ha dado cuenta de lo que ha dicho. Hay un gran hueco que impide que el grupo pueda avanzar. Utilizando estos 4 cartuchos. Pero si hay un gran hueco de distintas potencias. Ah, vale, ya sé de qué va esto. Vale. A ver, déjame a mí. No, Pero si todavía. El no verde. El verde en el D. ¿Por qué? Porque lo digo yo. En el C, el amarillo. Ah, no, espera, que era ningún acierto, ¿no? El azul. En el B, el rojo. El A, el amarillo. 2. Puede ser el A o el B, o el D, a saber. Dice que decís, me voy un momentín y se me llama. Han dicho, Stramus, que tú eres mejor moderador que Chisa. Eso dice Isab. No sé. Yo lo dejo ahí. Que sabéis que le llame la guerra. Vale, pues si ponemos la A y la B, por ejemplo, aquí, y cambiamos de orden este por este, sabremos si está bien el A y el B o está bien el C y el D. Pues lo mismo en ninguno de los dos. Si nos da nada más que uno, es el B. Si nos da nada más que uno, es el B. Si nos da dos, es el A y el B. Y si no nos da ninguno... Que los dos aciertos serán el C y el D. El A y el C y el D.
Como así el caso, por ejemplo. El C y el D estaban bien. Pues el C y el D estaban bien, que eran así. Entonces el A y el B... Ahora amarillo y rojo, exacto. Esto debería estar perfecto. Metí la bota hasta el fondo. Pues Isa está escuchándote, Isa. Si te quieres disculpar con ella. Ella está de oídos. A ver, tengo cuatro moderadores. Uno es un bot, otro es un amigo mío y otro eres tú y Chisa, así que tampoco. A ver. No lo sé. Habría que hacer el debate. El bot. No puedes jugar el bot con una persona. Es verdad, el bot me da dinero automáticamente. Ustedes no. El bot va número uno, ya lo sabéis. Me da dineros. No se puede comparar. No. Aquí, si es por dineros, Stramus te ha dado más. Más que el boss, sí, la verdad es que sí, bastante más que el boss. Si es por dineros, entonces es Stramus. Cierto. Yo me voy por dinero solamente, a mí la amistad me da igual, yo solamente quiero dinero. ¿Te imaginas? Tómalo. Pero bueno. Y la puerta, ya las daba la puerta. ¡No se abre! Señor Layton, ¿hay algo escrito ahí? Te juro que había leído escroto, no sé por qué. Te lo juro que había leído escroto. 1 por 3 por 5, esos 15, ¿no? En principio. Pues a lo mejor es que nos decía algo esta gente. Así que vamos a mirar por aquí, ¿no? Y miramos por aquí, entiendo. Aquí hay una ventana tapada. Vaya. Una rueda que nadie quiere. Pero podemos ir a algún lado, ¿no? Voy hacia allí. ¿Pero cómo voy hacia atrás? Allá? ¿Eso es atrás? No, eso no es atrás. No sé escribir a leer. No se pone en valor mi imaginación al leer y traducir a la vez, ¿eh? Yo no sé muy bien. ¡Oh, Laura! No, Aura. Welcome. F luz. Pero está sin luz ahora mismo. ¿Cómo me está viendo sin luz? A ver. Con el móvil de ese porquería que tiene. ¿Qué me dijiste que se me sacando el móvil que tiene, la pobre? Oh. Pero. ¿Hay algo que puedas hacer en la pantalla anterior? Ah, espérate. 1, 3 y 5. Espérate, que soy tonto. Claro, 1, 3 y 5. Así que... 1, 3 y 5. Tengo que apagar... Esto. Y esta. Ya está. Soy tonto. Está diciendo aquí Laura también. Mira, ya está. Dale. A ver, yo no lo digo que tenga por qué el móvil. Me lo dice Aura que tiene por qué el móvil. Yo solamente replico sus palabras. Que conste. ¡Ojo! Goku, la peor puntuación posible. Verá cuando arregle Chincherín y eso te haga perder 1000 puntos. Vaya a flipar. ¿Ves? Le está diciendo, recoged todos los puntos que podáis ahora, que luego... Sí, luego vienes a brazos. Lo tengo ya medio preparado, los cálculos de los puntos. Tiene que ser medio raro, porque un chichirón individual es medio raro, pero algo será. ¡Qué emocionante! Nuestra misteriosa investigación llega a su clímax. Bueno, tranquilito, ¿eh?
¡Ojo! ¿Qué es eso? Eso de ahí es el espectro. Chan, chan, chan. Todo está preparado. ¿Seguro que quiere ir? Por supuesto, no me lo perdería por nada. He esperado pacientemente el momento perfecto para mi entrada triunfal. Estoy preparado para el acto final. Hershel Layton. El verdadero espectro. Espero que tú también representes tu papel. Que ahora se pasó el juego hace poco, hace poquito. Entonces está ahí todo ilusionado. Pues sabe los puzzles. ¡Madre mía! ¡Los spoilers! ¡Aura! ¡Los spoilers! ¡Ala, ala, 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 ala! Pues vamos a tener que salvar a la Ariana y a la Dina esa, ¿no? ¿O qué? ¿Por dónde empezamos? Probablemente Jax y sus esbirros estén volviendo a la comisaría. Quizá usted de cariñito. Para acá, ¿no? Pero bueno, Samus, ¿qué te pasa? ¿Qué estás viendo y viendo? ¿Qué le ocurre a usted? ¡Cuervo! ¡Ah, cuervo! Está en la plaza. No sé lo que pasa, pero bueno. Estoy para allá, anda. ¡Vamos, señor Layton! Venga, venga. Otra serpiente. ¿Qué serpiente? ¿Qué dice usted, serpiente? No sé. Para arriba. Para arriba. Para izquierda. Ando dormido. Todo el mundo está dormido hoy, ¿qué pasa? Hoy todo el mundo tiene sueño. ¿Es un lunes negro o qué? Primer lunes de julio o algo así. Pero bueno. No, ya nada, me he hecho un post. Aquí tengo para ver los corgis, ¿no? ¡Corgis! Tengo que bajar la música de las alertas, suena súper fuerte. Pero bueno, me da igual. Son corgis, ¿sabes? Siempre mola. Oye, que se me ocurre una cosa. Ustedes... Hacerme caso, anda. No ha venido todavía, estoy esperando que venga Ticus. Tengo ganas de que venga Ticus. Pero está con Dark Souls, así que posiblemente esté hasta tarde y ni siquiera me agarra hoy, pero... a ver, si suerte. Porque nos vamos a reír todos mucho. Es que no vamos a reír tanto cuando aparezca Ticus por la puerta. ¿Quién hace Ariana? ¡Hala! ¡Dina no ha hecho nada! No me acuerdo quién era quién, pero bueno. ¡Ah! No se me ocurre nada, mierda. Yo no había por ahí ninguna. Ah, no, que ese es el Jax. Le iba a poner voz de niña. Tranquila, no, Ariana, no. No pasa nada, no te lo hice. No te lo hice a ti. Es simplemente un aviso general. Tú, tranqui. Y tú están tocando la flauta a todo el mundo aquí, hombre. ¡No! ¡Eso no es verdad! Pero bueno, niña, que has hecho polvo todo el pueblo. No te puedes fiar de nadie, hombre, ya. Está con el 3. Pásate si quieres ir echando. Madre mía, pero bueno.
espérate. Vamos a leer el libro que nos ha escrito Aura. Que ha escrito un librito. Aura, intenta dosificar un poco el texto, ¿vale? La próxima vez. A ver. Adiós, Noyana. Nos vemos. Hasta luego, Noyana. Pero qué pedazo de araña hay en la mosquitera. Para ti, Stramus, tengo una araña en la mosquitera. Pero bueno, cuidado con las arañas. Si tiene las patas largas, déjala. Si tiene las patas largas, déjala viva. ¿Qué haces, supongo, dice? ¿Qué coño habéis hablado de la mosquitera ustedes? A ver. Pero bueno, deja de escribir, que no puedo leer lo de Aura. Cállense. Que tienes una batería para el internet, una batería para el teléfono, pero bueno. ¿Qué es esto? No entiendo mucho, la verdad. Una batería para internet, una batería para el teléfono, Chisa. Chisa estaba matando arañas. Relax. No estoy matando arañas. Solo la estoy alejando. Cruelmente con una zapatilla, pero bueno. No, ¿qué dices? Pobre araña. F araña de Chisa. Estoy matando arañas. Serás tontaina. No de las pequeñas. Asesina. Te juego la mano y la saco a la calle, dice Stramus. Bueno, es que Stramus es un fiel defensor de los animales. Yo con la mano no, pero las dejo también en la calle. ¿Qué pasa? Que yo no estoy matando a nadie. Vale, vale, eso que te refieres, Aura. Yo también tengo una de esas. Por si acaso se me va la luz. Sé lo que es. Vale, vale, vale. Tú tienes una UPS. Entonces, aquí se dice UPS, eso. Las arañas de casa son buenas. Bueno, si hacen la de la araña afuera y tienen las patitas largas, sí son buenas. Te atrapan los mosquitos y los bichos. La que he visto tiene las patas cortas. Vaya. Y por eso las has asesinado. Que jolines, que no la he asesinado. Si es una asesina, un asesino cuenta con ello, dice el bot. Vaya, vaya. A ver, se llama igual que tú. Se va a pensar por lo igual que tú. No que sirve. ¿Qué se llama igual que yo? Comprado el bot. No. Vaya, vaya. UPS, ¿no? Efectivamente, pues entonces él tiene el mismo que yo. Sí. A mí me dura una media hora. Y lo tengo enchufado en el ordenador, la pantalla y el internet. 30 minutos. El mío. Que pesa un huevo, por cierto. ¡Guau, guau! Están peleando dos perros en la calle. Nacieron araña en lo harto y se pelean. Me han asustado los pobres perros. ¡Ay! ¡Déjame! ¡Hala, hala! Tampoco te pases, Goku, por Dios. Relax, relax. Relaja el tono, relaja el tono. Yo tengo mosquitera abajo y, bueno, en dos o tres habitaciones. Ariana habla. ¡Pare! ¿Qué está haciendo? ¡Te zurro! Cuidadito, ¿eh? Hombre, pero bueno, Leighton, ¿qué vas ahí yo? Todos son andaluces ahora, ¿eh? Che, cuidadito, anda, que si no te meto un... Bueno, iba a decir que te meto un porrazo, pero bueno, dice en la cárcel, o sea... ¿Senchiro no? Que la bestia esa es buena gente, hombre. Pero si esto es grande, ¿cómo se buena? ¿Qué nombre? Caso cerrado. No, Aura. Bueno, si Aura desaparece de repente, es porque ha salido del internet y se ha acabado la batería. Así que de vez en cuando nos despedimos de Aura por si acaso se va. Y vamos diciendo adiós, Aura, cada 15 minutos. Hasta que se vaya del todo. Pero bueno, usted no era listo. Ay, Dios mío. Que el dinosaurio este no es lo que es, parece. ¿Quién sigue con eso de verdad? Vale, Goku, que aproveche, entiendo, porque te irás a cenar. Tú te vas tempranito. Que a mí se me da viento esto, hombre.
A ver, ¿qué me quieres decir? Ah, no, vas a lo de tu abuelo, entiendo, quizás. A ver, las cosas claras. Aquí tienen al espectro de Miss Hallery. ¿Por qué deja a un niño con máquina manejar esa máquina? ¿No es un poco peligroso para el pueblo? Es una excavadora. Se usa para desenterrar objetos. Sí, sabemos lo que es una excavadora, Luke. Gracias. Impresionante. Con que una excavadora, ¿eh? Seguro que ya podría cargarme a esa cosa. Pero bueno. Luke, has hecho un trabajo excelente. Gracias, señor Layton. Alguien construyó esta máquina para desenterrar el jardín dorado. Los rumores de su... Me gusta más nuestras voces, la verdad. Eran tentadores. Esta máquina excavaba diferentes zonas del pueblo en busca de la entrada al jardín dorado. Poco a poco, estas excavaciones debilitaron el terreno, provocando los hundimientos que hemos visto. Dina no atacaba el pueblo. Solo intentaba detener la excavadora. El espectro que todos veían era en realidad Dina luchando contra la máquina. Cubiertas por la niebla, parecían un solo ser que destruía el pueblo a su paso. La niebla era artificial. Este descubrimiento ha sido clave para entender qué era el espectro. El culpable de todo esto usaba la niebla para ocultar su rastro y excavar a su antojo. ¿Qué es eso de una niebla artificial? Crear niebla requiere una gran cantidad de agua. Nuestro sospechoso utilizaba el agua de los canales para ello. Dina sabía todo esto y por eso atacaba a la máquina. Pero la niebla enmascaraba su lucha. ¿Se trata de una broma? Un caballero no suele recurrir a chascarrillos. Vaya. ¿Cuántos años y un caballero? Luke se fijó en que el nivel del agua de los canales disminuía cuando aparecía el espectro. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No podía tratarse del espectro de la leyenda. Alguien estaba usando... ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué asunto? Sí, estamos sobre todo tú en el caballero, por supuesto. Sin embargo, la cuestión es... ¿Quién habrá podido maquinar un plan semejante? Esa es la cuestión. Ha sido alguien atraído por el Jardín Dorado. Una persona capaz de destruir el pueblo en busca de gloria. ¿Estás bien, Chisa? Esta persona está ahora entre nosotros. Sí, sí. Esta persona es quien ha difundido los rumores sobre el espectro por el pueblo. Quiero reforzar la puerta. Esa persona eres tú. ¿What? Un error, señor Layton. Solo soy un mayordomo. ¿Cómo podría yo haber hecho algo así? Usted secuestró a la señora Triton y amenazó con hacerle daño si Clark no guardaba su secreto. Pero bueno. Al tener a Clark bajo control, era libre de hacer lo que quisiera en el pueblo. Y usted, comisario Jakes, ha sido el cómplice de Dolan todo este tiempo. Era mayordomo al final, como en todas las películas de crimen. Siempre los mayordomo. Tramaron este plan para intentar encontrar el jardín dorado. Layton. Qué gracioso, señor Layton. Pero lamento decirle que no entiendo de qué habla. Me agrada que le parezca divertido. Sin embargo, a mí no. Proceda. Como decía antes, Luke observó que el nivel del agua de los canales bajaba en otra historia, claro. Ocasiones. Ya Pool le va a ver poquito, entiendo. Y guardaba un registro de esos datos en su cuaderno. Sin embargo, algunos datos no eran correctos. Los errores provenían de su fuente de información. Y sin embargo, incluso cuando los residentes de los barrios donde aparecía el espectro seguían... Eso es extraño, teniendo en cuenta... Lo tomaré como un sí. Layton, habla más rápido, por favor, ¿eh? Predicciones. Usted sabía cuándo y dónde aparecería el espectro. Avisaba a los vecinos del pueblo, no por su seguridad,
sino para que no pudieran. Por eso transmitía las advertencias de... Layton, no me has decepcionado. Enhorabuena. Has sido muy... Laytoné. Profesor, tal y como me dijo, los he encontrado en el sótano del señor Triton. Ojo, estaba encerrado ahí la madre y el mayordomo. El verdadero Dolan y la señora Triton estaban secuestrados allí. Los he ayudado a salir y ya están a salvo. Ahora está claro que no eres Dolan Noble, el fiel Aura de los Triton. ¿Sigue viva? Dinos, ¿se te entiende? En realidad. Tienes razón, Layton. Es hora de acabar con esta farsa. Madre mía, pobrecito Isaac. La que recibió. ¿Sabes que puedes hablar, Chisa, verdad? No hace falta que escriban en el chat. Es verdad. Es que están ahí hablando. Qué hombre más feo y miserable. Pero bueno. Faltón. Jakes, usted asesinó al señor Barder, ¿verdad? Papá. No, yo solo cambié el testamento. La muerte de Barda fue un accidente. Yo solo hice que las propiedades... Yo falsifiqué el testamento, sí, pero solo porque él me lo... ¿Con qué esas tenemos? Está claro que me asocié con un mequetrefe simplón. ¡Mequetrefe! ¡Ojo, ojo! ¡Mequetrefe! ¿Qué sería? ¿Qué sería? Layton, tu intelecto es formidable. Lo he pasado bien. Estamos en desventaja. Así es. Me llamo Skull. Skull. Soy artista y hombre de ciencia y tengo planes importantes. Anda, tienen todo. ¿Skull? Es una pena. Tenía la esperanza de encontrar el jardín dorado aquí. Ha sido una gran pérdida de tiempo. Pero este miserable pueblo... Disfrutaré de... ¡Jo! Mira la araña. ¿Para qué estás liando? Esa gente no estaba antes, ¿eh? ¡Hostia! Que le ha tirado la cabeza, ¿sabes? Vaya, ahí ya tienen las máquinas, ¿no? ¡Rápido por aquí! ¡Deprisa! ¡Estamos el ingeniero! Es que el brazo tela, ¿eh? Tiene un cuerpecillo de nada y todo el peso en el brazo. Ha llegado el momento. O sea, va a ser como los Power Rangers, que se van a juntar todos en un super máquina, ¿o qué? Pues sí. LOL. No, LOL. No. ¡Ay, pobre, no! ¿Cómo se llamaba el...? ¿Nessie? Sí, Nessie. Ahora viene el acto final. ¡No, Nessie! ¡No! Los niños también lloran por la calle. Por pobre Nessie. Míralo cómo gritan. ¿Qué hacemos, señor Layton? Yo lo paro. Ustedes avisan a la gente, anda. De ninguna manera. Como ayudante soy, ya que soy, no puedo permitir que se enfrente solo al peligro. Que voy contigo, anda. Mismo digo, yo no me voy. Yo no me voy, mamá. Que pueda ayudarle, se acabó. No me rechiste. A ver, mira el reloj, la hora que hay, hombre. Si consigo desactivar las patas, dejará de moverse. Plan, ignoro lo que me dices. Las máquinas se me dan bastante bien, déjamela a mí. Yo haré que Dina mantenga la máquina distraída mientras Amy se encarga de las patas. Allí voy porque yo hablo con animales. Que no. No puedo permitir que le ocurra esto en mi pueblo. Dina está conmigo. Haz lo que queráis.
Hacer lo que quieras. Tú, venirse conmigo, anda. Pues sí, una buena idea, la verdad. Luego me pagas, anda. Ahora ayuda. Luego me pagas. ¡Ojo! Uy, ¿qué es eso? ¿Aquí? Ah, un puzzle cada... Ah, paso. Los cables de este compartimento están protegidos por un cristal muy resistente. La única forma de acceder a ellos es a través de una pequeña ventana de mantenimiento de tres cables. De la A a la F. Eso es un laberinto sencillo, ¿no? Ah, que se divide en dos. Maldito. Este. Momento. What? Pues ya me pasa. Madre mía, qué jaleo, ¿no? He encontrado dos caminos. A ver. ¿Tú qué encuentras por ahí? ¿Qué ven tus ojos de elfo, Chisa? Mis ojos de elfo, dice. ¡Ah! A ver, se supone que donde está la X no tiene que pasar, ¿no? Creo que ahora ha muerto. No, tenemos que encontrar de un cable que una A con F. Y hay que cortarlos. Así que la X, yo he detectado que pasa por esos dos cables. Ah, uy, ojolín, ya le he dado otra vez. Nah, en serio, la próxima vez pondremos algo para que puedas encontrar el ratón o algo así. Pues sí, el cable de A está en las 2X que has puesto. El de A con F. El de abajo, el que va de abajo. De abajo sí que conecta directamente con F. Y el de arriba también. Si vas por el camino de aquí, ves aquí. Entonces esos dos. ¿Está? Yo me ocupo. Esa es la trampita del puzzle, ¿verdad? Que son dos y no uno. Nos quiere liar, nos quiere liar. Nos quiere engañar. Cada botón modifica el estado, o sea, esto es ir probando. A ver, tienes que pulsar estos botones para poder cortar la corriente y necesitar. Pues prueba. Y ya está. Oh, ya está. Pues vale. Muy bien. Ese puzzle no estaba a mi altura. Yo no he pulsado tantos botones, pero bueno, vale. ¡Y el ratón! El ratón hablando con el monstruo. ¿Estás bien? Bueno. Se dispone a atacar. Esquiva en la dirección que te diga. ¡Uy! Pues sí, en francés. ¡Uy! ¡Uy!
analizar los últimos 15 ataques de la excavadora, hemos tenido el dibujo de abajo, que muestra el lugar y el orden de cada ataque. Por ejemplo, los ataques siguen algún tipo de secuencia. ¿Esto va de izquierda a derecha o de arriba a abajo? Sí, es aleatorio, no sé. Aquí hay un 1 y el 2 no está aquí y el 3 está aquí. Ah, no. A ver, 2, no, 3, no. Uno, dos, tres, cuatro. El que le siga el 5 será. No, ahora no lo sé. Intuyo que yo que sé. Ah, vale. Es el número de casillas que hay libres, ¿no? Una casilla libre, dos, un dos casilla libre, tres, un dos, tres, cuatro, un dos, tres, cuatro, cinco. Entiendo que esta es otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, es seis. Un dos, tres, cuatro, cinco, seis, es siete. Un dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí está el nueve. 10, 11, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este mete el 10. 1, 2, 3, vale. Entonces 15 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El número marca cuántas casillas hay entre medias del siguiente número. Sabía que lo conseguiría. De 5 puntos esta, súper sencillo. Hombre, no sé, ¿eh? Yo he tardado más. Lo he visto fácil. Otro. La conexión roja. Pues dale, dale. De acuerdo con la advertencia de este espacio, para poder tener los dos terminales rojos del panel superior, tienen que estar conectados. Sin embargo, a menos que los cuatro conectores de cada bloque estén conectados, la parada de emergencia no funcionará. Vale. Y esto es... ¿Puedo girarlo esto? Tienes que moverlos para arriba también. Sí. Hay que poner todos aquí, de manera en que el rojo esté conectado, pero de cada bichito de estos salga su color. El H puede ir en la primera casilla, creo. Aquí. Por ejemplo, podría ir. Como poder. Vale. Ver, es importante, por ejemplo, que el amarillo no está en ninguna del borde. Eso es algo. Y el rojo tiene que ser continuo entre rojo y rojo. Aquí no puede ir el H, esto está mal. ¿Cómo va a ser continuo entre rojo y rojo? No hay ningún continuo. Sí. Mira, por ejemplo, esto. Aquí, y ahora aquí, por ejemplo, conectar, no sé, este, por ejemplo. Bueno, no funciona porque está este de aquí, pero bueno, la idea es que así forma un caminito para unir los dos rojos. No es este, pero este quizá tampoco. Este no tiene que ser verde. El A, prueba el A. No, no, el A tampoco. No, no, creo que tu teoría no aquí, es mira, esa, ver, aquí, ¿eh? El H, ¿ves? El H, para plac, encaja. Después, uno que tenga, por ejemplo, aquí amarillo.
y abajo verde. Amarillo y abajo verde, por ejemplo, esta. Uy, y ahora aquí uno que tenga azul y rojo, si encaja así directamente. Por ejemplo, este. Este sea un camino. ¿Ves? Conecto. Puede no ser este, pero puede haber más de una combinación, entiendo. Me llega un correo. Lo fácil antes de ponerse a hacer un recorrido así. Hombre, lo fácil sería conectar, por ejemplo. Primero los que sé que es. Esto, que ya está conectado. Este. No. Estaría conectado ahí, por ejemplo. Esto es verde y azul. Verde y azul. El A. El A, no, al otro lado. ¿Aquí? Sí. Gíralo. El A. A ver, tampoco nos queda ya mucho. Verde y azul. Y el camino está ya casi hecho, de hecho, así que este ya tiene que encajar aquí. Uy. Está todo, ¿no? ¿Qué tiempo? ¿Ni tiempo? ¿Qué tiempo? No, ponga, no me digas tiempo, que pone nervioso el tiempo. Es una de las ventajas del Litton, que no hace falta un cronómetro. Dale, dale, estás empanado. No, que enciende la luz, enciende la luz. Relax. ¡Luz! Ahí está. Último puzzle. ...142... en máquina. Esta máquina parece tener un interruptor para el apagado de emergencia. Al parecer, todo lo que tienes que hacer es pulsar el botón marcado con el símbolo que debería aparecer donde ahora está el signo de interrogación. Los símbolos están colocados según una regla. ¿Qué botón hay? Moto, Chisa. A ver si tenemos suerte, ¿verdad, Chisa? Intentamos librarnos de las motos. Si se hacen las pruebas en condiciones y lo conseguimos arreglar. No le veo la lógica. Debo tener el cerebro frito. Pero yo diría que es la T invertida con el círculo, pero vaya, yo qué sé. No, a ver. Este símbolo y este es el mismo. Bueno, es el mismo. Si sumamos este dos, da este. Si sumamos este y este, da este. Si sumamos el círculo y la M, da el círculo con la M. Sí, pero es que la M ya lo utilizamos. Se pueden utilizar a lo mejor dos. A ver, sí, el círculo y la M obviamente dan este. Pero bórralo, bórralo. La T invertida puede ser el cuadrado de abajo. No. La T invertida está en estos dos. No. Sí, la T invertida está en estos dos. Que la T invertida puede
con el cuadro que hay abajo puede dar a pie a esa ventanita. ¿Sabes lo que digo? Con este, ¿no? Sí. Pero también está la M que has puesto tú antes. Tú dices para que te quede la M libre, ¿no? Claro, luego siempre hay un hueco, una que no está. Bueno, a lo mejor la que no está la tienes que sumar con algo. Un momento, yo que sí. Claro, porque lo mismo hay una, dos y tres T's. Una, dos y tres M's. Uno, dos. Nos falta un triángulo. Uno, dos. Nos falta un círculo. Y de cuadrados hay tres. Pues el triángulo. Pues este, ¿no? Es el único que falta. Que no hay tres. De todos los demás hay tres, menos del círculo y del triángulo. Pues dale. Creo que ya lo tengo. No creo que sea esa lógica. ¡Hola, la monami! Ese puzzle no estaba a mi altura. No me gusta mucho esa lógica, pero... Ah, bueno, formaban una especie de pentágono extraño. Pero bueno, mi lógica me gusta más, la verdad. Era más sencilla que hacer estas cosas. Cuervo, ¿tú y tu gente estáis por aquí o no? Sí, hombre. ¡Gente! Ah, lo dices tú, Cuervo. Para ti. Los niños. Para mí. A ver, tengo que hacer una cosa. ¿Ustedes me llevan una manita o qué pasa? Bueno, eso lo intentaremos, claro. Venga, vamos a pelear. Pues muy bien. Mira este dibujo todo guapo, Guillo. Está un poco regular, pero esto sirve seguro, ya verás. Esta flama. La catapulta. Parece bien. Vamos a tirar por ahí, Pedrusco. Ustedes coge cositas de por ahí y ya lo hacemos. Ah, que tenemos que construirlo. Ah, amigo. Pero antes de pillarme esto. Se sabe para qué sirve, ¿no? Esta mierda. ¿What? El sombrero de Leito. A ver. Una barca. Qué caña, una barca, tío. A ver, es para construirlo, claro. No es para poner encima y lanzarlo. Es para construirlo. Entonces una barca, ¿no? Una barca. Sí, el sombrero de Leighton me ha encantado. Una cosa de esas de remar, más o menos. Pues vale. Píllame una, anda. Mira, que es muy fácil traer barca. ¡Hala, Baki! ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está la barca del estanque y tráela para acá? ¿Dónde está el barca? Es que no ha venido. El barca 2810. Que hoy no ha aparecido. A ti, a su servicio. A ver, buscarme una cosita, anda. ¿Un poste de telégrafos? Una escalera. Una escalera. ¿De qué manera van a traer un puente? ¿Te imaginas? Claro. O sea, imagínate un niño. Oye, tráeme un puente. Un puente. De eso hay. Pero de piedra maciza, ¿eh? De lo guapo. De los que pesan. Que yo también quiero hacer algo. Dame faena. A ver, ¿contigo qué hacemos, Guillo? Va, pillarme esta pieza aquí de la base. Agus. A ver. Vigas, hombre. Yo que las vigas. Agus, te usamos a ti para montar esa cosa. Guay, eso pesa un huevo, ya ver cómo podéis con ella. Soy un niño total. ¿Qué pasa? ¿No te crees? Yo soy muy fortote. Venga, vamos para allá. El otro reacciona, en plan, no creo que yo sea capaz, pero bueno. El otro va con la... Yo también quiero, porfa, y después me das unos caramelitos. Yo soy la vieja Iná. Date caramelo.
Que me des faena y luego caramelo. Que estoy haciendo mucho. A ver, ¿qué usamos para esto? Algo así restito, hombre. Letrero de una tienda, ¿no? Hombre. Palo de una escoba, dice. Todo guapo ahí, el tío. Ya me anda. Pues mira, voy corriendo para la panadería, les engaño y les robo el cartel. ¡Hala! Ahora vengo. Tú roba todo lo que tú quieras, hombre. Es para mí. Sí, pero luego acuérdate de los caramelos, ¿eh? Venga, vamos. Que no soy la vieja. Me deje. Va. Me cago yo al otro porque esta gente... Mira tú. Ya está todo, señor. Este no lo vuelvo a hacer nunca, porque ni siquiera me das caramelos. Pues te quedas sin caramelos, para siempre. Te jodes. Bueno, va, está bien, está bien. Venga, y se da por culo y anda. Sí, que sí, gracias por nada, a ver. Salva a nuestro pueblo. ¿Crees? Ya de aquí, hombre. Mira, estoy aquí luchando y estoy haciendo el vago. ¿Tú te crees? Layton catapulta. Layton catapulta. Ojo, que ensambla pieza. Pero los uno yo. Ah, sí, los uno yo. Y la es fija. A ver, entiendo yo que. Esto está en el 2, así que. Y la de aquí y la de aquí, ¿no? Esto está en abajo, esto está un poquito más arriba, esto está arriba del todo y esto atraviesa todo. ¿Verdad? Sí. Pa'lante. Un puzzle arduo, sin duda. Me está yendo lagueado y lo veo yo. ¿Está yendo lagueado, en serio? Bueno. Sí. Si es lento, si esto es más estático que esto, no hay nada. Está bien. Ojo, se viene. Vamos a lanzar al niño. ¿Preparados? Sí, venga. Vamos a lanzar al niño. Sí. Aún no se han rendido. Su tenacidad es admirable. ¡Ahora! ¡Le ha dado! ¡Muy bien, señor Layton! MacGyver, sí, sí. Layton Giver. Lo dudo. Lo dudo mucho. Al final, sí. Tiene pinta de que ya después de esto se acaba. Habrá el típico puzzle final de estos tontos, sencillito, y ya se acabará. Profesor, ¿se le ocurre algo más? ¡Bombas! Me tira piedra. Joder, se va a jugar con un chaco con eso. Lo de matar niños por la calle, ¿cómo funciona este mundo, la verdad? Una cosa es que sea malo, pero ¿queréis matar niños? No, Nessie. Míralo cómo se esfuerza. No puede. ¿Qué está haciendo? Sí, es verdad. Te meten en la cárcel, subes un puzzle y te liberan. Por supuesto. Aquí no hay problema. Matar niños se libra fácil. ¿Qué hace ese? Joder, que estaba hablando. Vamos, el tío. Chicos, no puedo. Que ayudarle. ¿Qué hacemos? A romper la presa. ¿Pero por qué? Para proteger el pueblo. ¿Eh?
Oh. No te enteras. Dice a ya. Proteger el pueblo. Pues vale. Anda raro esta gente, no te lo digo. Muy bien. Anda como Shupar. Dos saltitos. Agua, agua, han cajado los puntos, míralo. Se pasa con la hidratación, es la hidratación que pide Stramus para mí. 200 puntos han cajado ahí. ¡Ojo! ¡Dina! ¡Lo has conseguido! ¡Has salvado al pueblo! ¡Bien hecho, Dina! Dina es una amiga sin par. Es muy simpática. Saborea esta victoria, Leighton. Porque en el futuro te espera la derrota. Ver tu perdición será soberbio. Imposible. Nunca podrá derrotar al profesor. ¿Cuánta poca agua? Leighton, pronto verás que no puedes derrotarme. Pero lo dejo para otra ocasión. Descol, tengo la sensación de conocerle, pero no sé de qué. Bye. Descol. Tengo un misterio. El jardín dorado, claro. Guarde, guarde. He tardado más, casi, en este episodio que en todo lo que pasé del juego yo solo. Epílogo. Esto se acaba ya, ¿eh? Madre del amor hermoso. Mucho, mucho. A ver, fácil. A ver. ¿Dónde están los puzzles? A ver, ¿por qué había un gato, creo? ¡No! ¡Pero quiero resolver puzzles! No puedes sacar al gato y después no dejarme sobre los puzzles, ¿eh? ¿En serio me van a dejar con los puzzles colgados? Pues sí. No, 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 esto se acaba aquí hoy ya. Ya no hay más vía. Esto se acaba aquí y ahora. Ya habrá otro Leighton, espero si consigo emularlo. Creo que haría esto, Chesa. Ay, yo. Es que me está parpadeando la pantalla, estoy todo loca. A ver, te... Gracias, espérate, espera, Luke. Espera, estoy tan contenta de que Dina estuviera aquí conmigo. ¡Qué pacho! No me cierres la transmisión, usted. A ver si deja parpadear la pantalla. ¿Ya? A ver, dale. No sé. A ver, ¿le damos la gracia al bicho este o qué? Arbicho. ¿Ha pasado todo por fin? Ha sido toda una aventura. Hombre, me está a punto de morir, también te lo digo. No es que sea una aventura, precisamente. Joder, si no me dejas hacer nada más, ¿qué hago? Vuelto loca. ¡Tiene un gato! Ese animal fuera del agua, ¿cuánto tiempo aguanta? También te lo digo, porque es acuático, creo. La flauta. Es una ocarina, no una flauta. Eso es una ocarina.
Se la suda la flauta, ¿eh? También te lo digo. ¡Para, detente! Dina, si rompes la puerta, todo el pueblo se inundará. Por favor, para, Dina. ¡Ojo! ¡Agresión, agresión! ¡Ya no quiero ser tu amiga! ¡Maltrato animal! ¿Esto qué es? ¡No! Y pues me da igual, venga. ¿Por qué no nos hace caso? ¿Qué quieres? ¿Por qué haces eso? Te voy a dejar animar el look, por Dios. Habré atajado esto. Dice que no hay tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué habrá querido decir? Apartaos, la puerta está cediendo. Subid a un terreno elevado. Inundando todo el pueblo. Hala. Adiós, la fábula. La nueva Venecia. Esa idea de que mañana que dice. Sí, una cantarilla. Está guapa. ¿Qué es esto? No es... Parece una especie de puerta. Profesor, ¿cómo cree que podemos abrirla? Azul. Puzzle. Todo es un puzzle. A ver. Si al paraíso quieres viajar, a las aves debes despertar con la ayuda de cuatro frutas y así provocar tu danza astuta. Alza el pico, ave de la ilusión, para poder besar el sol y que la luz inunde el viajante hacia el paraíso deslumbrante. ¿Qué puedo tocar? Supongo que puedes moverla. Puedo tocar aquí estas cositas. ¿Y esto puedo moverlo? No. ¿Tocas el tomate de la otra esquina? ¿También? ¡Tomates! No puede ser. Bueno. Y pon los que los picos estén en el centro, a ver. No, pues uno más abajo. ¡Ahí, ahí! ¿Aquí? Ah... Ahí abajo, sí. Uy. ¿No? Abajo. Ahí se ve otro pájaro. Bueno, pajarete. Tocando el sol. Todos los puzzles tienen una solución. Un caballero no deja ningún puzzle sin resolver. Hemos hecho tenían tomate. Que ser tomates. Hemos hecho que son tomates, pues tomates. Fascinante. ¿Por qué está esto aquí? Esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿a dónde lleva? ¿A dónde crees? Está buscando el jardín dorado todo este tiempo. ¿Dónde va a llevar? También cortitos son, ¿eh? Oh. Oh. Increíble. A ver, jardín sí, pero dorado, dorado. No sé yo, ¿eh? A lo mejor hay oro allí abajo y se hacen de ricos de oro, eso. De ricos. De ricos de oros. Se hacen de ricos de oros. ¡Hala! ¿Dónde estamos? Pues hay luz por los cristales y cosas, yo qué sé. Aquí las cosas crecen. Entonces, ¿esto es el jardín dorado? ¿Te has visto algo de dorado? Bueno. Es un mundo virgen. Esto vale mucho oro, aunque no haya oro, pero vale cosas. ¿Qué quiere decir? Aquí está todo guapo, todo guapo.
Y topuro, topuro, así que aquí tú no te pones malita. ¿De verdad, señor Layton? Sí, ya lo sabía, hombre. Ah, no, se ve la otra, la elefante. Esa. La elefante, dime. Yo qué sé, el primer animal se me coloca la cabeza. ¿Qué es eso? Que el malo, menos mal que no lo ha descubierto. Porque el elefante sabía la cosa y tú sabes. Dice, esto para mi ama, no quiero yo que aquí empiece nadie extraño. Nada más que le metí a un señor de sombrero, también te lo digo. Finalmente yo curé eso con aire, no sé hasta qué punto. ¡Uy, misterio suelto! ¡Oh, ala! Muy elocuente, Luco. La tormenta. ¿Qué pasa? Con la de golpes que se ha dado, pobreta. Lo puedo hacer la piedra, lo que la ha rematado. Sigo diciendo que lo que tengo un culo en la cara no me inspira confianza ninguna con Dina, pero bueno. No, no te puedes morir. Vale. F. Fuerzas para traerte a este maravilloso lugar. Ha sacrificado su vida para que tú pudieras salvarte. Así me gusta, Lu. No lo hagas sentir culpable ni nada. ¿Lo que ha dicho? ¿Qué? Yo sí. Ha querido daros las gracias a los dos. No sé, un niño chico dice que le ha dicho gracias y dice, ah, pues vale, pues te creo, ¿por qué no? Después sigue que se ha muerto por su culpa también, que le da una caeta de arena al niño. Tiempo no hubiera pasado en este antiguo paraíso. Dina debió de nacer aquí. Supongo que perdió a sus padres cuando era pequeña. Ser el último de tu especie debe de ser duro. Por eso salió por uno de los túneles que llevan al lago, donde conoció a Arianna y a Tony. Necesitaba amigos tras la muerte de sus padres, como nosotros. Sí. Dina venía a vernos a menudo. También estábamos solos. Solo nos teníamos en... Nuestro padre se hizo rico, aprovechando tras su muerte. Nadie quería estar con nosotros. Yo se tenía el Luco. Los dos nos quedamos solos. No es verdad, Arianna. Estábamos todos preocupados por vosotros. Danos otra oportunidad. Luke, si haces eso por mí, yo haré lo mismo por ti. Utilicé mi enfermedad como excusa para esconderme del mundo. Ahora lo veo claro. La gente del pueblo no me dejó de lado. En realidad fui yo. Cuando estés mejor, pero cuesta caminar sobre el agua. La gente, el pueblo entero te estará esperando. Creo que Dina lo sabía. Dina solo quería que volvieras a ser feliz. Ella sabía que todos necesitamos amigos. Era la última de su especie. Solo conocía la soledad. Pero con vosotros no estaba sola. Por eso os dio las gracias. Ahora me toca a mí.
¿Eh? Oh, que se cedan y también. Caen todos. Gracias, Dina. Al oír a Arianna tocar la flauta, sentí una cálida brisa en la cara. Incluso los árboles parecían celebrar el momento. Hombre, lo mismo no, ¿eh? Creo que te estás pasando ya. Nos dejó sin palabras. Nunca olvidaríamos ese momento. Durante el poco tiempo que la conocimos, Arianna maduró mucho. Por fin logró abrir su corazón a la gente que se preocupaba por ella. Fue hermoso. Parece que todo ha acabado. ¿A quién se lo contamos? Porque hemos descubierto el jardín dorado. A nadie. Debemos guardar este lugar en secreto. ¿Qué? Al menos hasta que Arianna se recupere. Pues es una pena. Seguro que algo así impulsaría su carrera. Saldría en los periódicos. Sería genial, profesor. Supongo. No te preocupes, Emi. Dudo que este sea el último misterio que resolvamos. Aún quedan muchos puzzles en el mundo. Y yo resolveré todos los que pueda. Un día resolveré el puzzle que solo yo puedo resolver. Profesor. ¿Mm? Por favor, deje que vaya con usted. Quiero aprender. Por favor. Madre yo mía. Podría ser su aprendiz. Ahora está niño. No ha dicho nada. Ella se está acoplado. El padre mismo dice que no y él se da un huevo. No sé. Sí, el mismo pueblo está arruinado completamente después de la inundación, ¿sabes? Pero bueno, la niña está bien, que es lo que importa. El pueblo que le den por culo. Desastre en el pueblo, destrucción de una máquina gigante, inundado. Pero la niña puede vivir en una cueva. Puta madre. Pues aquí está aquí, Layton. En principio, el siguiente Layton es de otra consola. Así que tengo que ver si puedo emularla bien o no. Si puedo emularla bien, pues habrá más Layton en algún punto. Si no puedo emularla bien, pues aquí es el último juego de Layton. Ya se irá viendo. De mientras, pues el próximo día, bueno, mañana toca su Golden, como todos los martes. Pero para la gente del vídeo, lo que le importa es que habrá siguiente serie. Que ya se verá lo que es. En principio será sorpresa, aunque tampoco es que será gran serie, pero bueno, no se me ha ocurrido nada mejor, la verdad. Pero bueno, habrá el miércoles, habrá serie nueva en el canal, por supuesto, y intercalaremos esa serie nueva con Lei, con Suikoden, que Suikoden también le queda medianamente poco, y con otra serie nueva. Ahí iremos viendo. Tengo dos series preparadas. El niño rata. Es un niño rata. Y estamos, pues, quiere el Mubot, porque pone anuncios de vez en cuando. No lo quiere mucho porque no le pone anuncio. No entiendo. Pero bueno. Yo podría más y más largo. No. Tampoco me puedo pasar. Quiero a mí misma. No quiero a tu bot. A ver cómo andamos de suerte hoy. Yo no he jugado nada hoy. ¡Ojo! A ver, a ti siempre te salen cosas chulis. Deja, reparte para los demás. Oye, un 5, no está mal. Pero bueno, no escribe tan rápido, señora. Oye, ya saca un 5. Ya he ganado. ¡Ojo! ¡Un 6! No hay alguien entre nosotros hoy. ¡Qué golpe! ¿Sí? ¿Te has pegado tú o has ido en la calle? No lo sé. Que me ha asustado. Entonces no has sido tú, entiendo. A ver, yo no, pero no sé si es del cuarto o... Ha sonado muy cerca, entiendo que es un golpe del cuarto, a lo mejor se cae un libro o algo así. ¡No!
¡Tengo poltergeist en casa! No. A mí se abren las puertas solas, ya lo sabes, de vez en cuando. Mira, del susto ya no me quiero tanto. Siempre sí, que me importa que te ayude, la casita que te barra, yo qué sé, la cosita. Sí, sí, eso espanta, sin que, duda. Que espante los mosquitos por la noche, que se quede de guardián. Matar, esta mujer no va a matar. Entramos, porque vi lo malo. Ay. Oh, qué sueño. Llevo rato intentando buscar un archivo y no lo encuentro por ningún lado. Pero bueno, ¿por qué? No lo sé. Tirar no lo he tirado. Debería estar con el resto de mis dibujos. ¡Au! Todo a media, 50% siempre. Yo ni fu ni fa. Ni amor, ni odio, ni nada. Ya estamos igual. La bicha, una estatua a la bicha esa, gigante. Acabó. Fin. Finí. A ver. Eso no va el niño de casa, pero independiza. Casi, deja que me despida de mis amigos. Nada más que hay uno. ¿Estás nervioso? Ya estaré bien. Gracias. Ya lo sabía. Tenías razón. Todo el pueblo se ha portado muy bien conmigo. Me alegro mucho de volver a tener amigos. Qué bien. ¿Volveré a verte? En plan, que le movieron. Digo, pues claro. Que acaban todas las películas de atropello. ¡Jo! ¡Lo bueno! Eso casi fue ya, ¿eh? ¿Qué dice? Seis meses después, Ariana se había curado. Oh. Pues tenemos que estar seis meses en una isla dorado, fue acogido trópica como uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la época. Y el profesor Layton pronto se convirtió en una célebre figura. Al parecer he subestimado a Layton. Tiempo al tiempo, señor. No se preocupe. No, no estoy preocupado. La paciencia es una virtud. Mira que risa de malo. Ay, me quedé sin voz. No, F voz. ¿Te ha gustado, profesor Layton? A ver, que eso sigue después. Es más, puzzles que hacer.
Puzzles, puzzles. ¡Wey! ¡Os acabó, Leighton! Puzzles, puzzles. Pues nada, pues yo creo que ya por hoy está bien. ¿Tú qué dices? Pues por hoy está bien. Solo de hecho. Así que vamos a ver si tenemos alguna personita por ahí. Al final han sido 2 horitas, no una. Sí, ha sido 2 horitas, pensaba que iba a ser menos. Pero bueno, han salido muchos pulecitos y tal. Así que, pues eso. ¿Con quién os mando? ¿Mando con alguien nuevo completamente que esté jugando a Leighton? ¿Habrá alguien que esté jugando a Leighton? Vale. Entonces busca... Leighton. Nada más que estoy yo. Nada más que estoy yo, A ver, no hay nadie jugando a Leighton, claro. Porque iba a jugar a Leighton. Hay uno en inglés, pero no, yo no. ¿Tú? A ver, es que tengo a 4 personas yo. Aunque puedo mandar. Triste 2, tío. Pero no sé con quién os mando. Puedo mandar con Manu. Mando con Manu, que no nunca has mandado con él. Vale. Vamos a la cuestión directa, Manu. A ver si consigo con esta raya, hace que venga. Por cierto, estoy todavía con el vídeo. Adiós.